El líder comunitario de la Costa Caribe, Pablo Morales, afirma que las principales demandas de las localidades de Nueva Guinea y Punta Gorda son las faltas de políticas públicas e institucionales, y considera que se da porque son opositores. En el área de Punta Gorda no se les ha asignado desembolsos para carreteras y caminos desde hace varios años. Todos los años la alcaldía de Bluefields le asigna más de 2 millones de Córdoba a esa zona, y por ser una zona opositora, entonces han tenido ese castigo de parte de la alcaldía, donde no les han dado ese desembolso para las carreteras, caminos de penetración, y son 7 años que tienen de estar sufriendo este sector, donde ese presupuesto se va para otros lados con solo el hecho de ser opositor. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Que la población, para sacar su producción o para tener este acceso a la zona para el desarrollo, entonces está estancado por ese lado. Y en la misma zona de Punta Gorda, lo que es la institucionalidad también, hablando de la educación, hablando de las ventanillas de alcaldía o hablando de la atención de la salud, son tres pilares así que la gente está muy vulnerable, donde la educación está politizada, donde la atención a la salud, no tienen la medicina, no tienen lo que realmente por derecho le compete al ciudadano, y lo que es la institucionalidad de la alcaldía, pues también es bastante pésima o crítica, donde la población es muy, muy, muy vulnerable en ese aspecto. Entonces, la zona de Punta Gorda ha sufrido todos estos años esa difícil situación, y realmente están abandonados, por decirlo así, porque la población se las ingenia siempre para salir adelante, pero por parte del Estado, por parte, como te explicaba yo, de las instituciones y las políticas públicas, están bien, bien fregadas. Morales agrega también que en Nueva Guinea otra de las problemáticas es la falta de acceso a la justicia. La inseguridad es bastante complicada, fíjate, porque en muchas ocasiones a las personas se les roban sus animalitos y no hay justicia. A muchas personas les pasa un percance delictivo y no hay justicia. Y la persona no puede decir, voy a poner una denuncia, porque lo primero que te dicen, y de dónde sos, de qué afinidad es política tuya. Y entonces, como si se dan cuenta de que es persona opositora, entonces lo dejan a su suerte. Noticias 12, Darlene Téllez.